tal pues ya estamos iniciando otro programa de esta serie que es cavilando y fíjense cavilando andando andaba yo preguntándome acerca de pues cómo sería la época de los grandes pensadores de los grandes filósofos eh, y me cuestionaba muchas cosas de eso y hoy en particular pues tenemos un, un programa especial muy especial sobre todo porque tengo a un invitado que pues él se va a presentar solito porque tiene todo todo, 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 un recorrido muy interesante, sobre todo porque bueno, este, creo que es un buen ejemplo para todos los chicos de la comunidad de escuelas secundarias técnicas, ¿no? Entonces, para no perder tiempo pues quiero presentarles, le voy a hacer el micrófono aquí a mi invitado para que se presente y nos hable por qué está aquí, por qué nos visita eh, qué ha hecho qué lo qué lo hace tan, tan relevante, tan importante y sobre todo que nos dé, que nos brinde el tiempo para estar aquí con todos ustedes por favor. Muchas gracias Bien, eh, mi nombre es eh, Gerardo Froilán, Guzmán Ramírez, y bien, eh, soy egresado de la Secundaria Técnica número 75 de la generación eh, 2000-2003, ya hace algunos ayeres, y bien, eh, yo bueno, me desenvuelvo en el campo de la filología clásica, esto es en el estudio de las lenguas latina y griega, eh, vamos, desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo XVIII o XIX, cuando eh, finalmente empieza a ser abandonada una tradición bastante larga. De escribir en latín. Y bueno, eh, no sé, eh, ¿qué más? Empecemos eh, por el principio. A sí. ver, fíjense, ¿qué pasaría si tu compañero que está aquí al lado de tu banca algún día se le ocurre estudiar filología? ¿Qué es filología? Eh, de hecho, yo creo que la, la primera pregunta a la que nos enfrentamos todos los que hemos estudiado filología es: eh, ¿y qué es filología? Uh -huh. Bueno, la filología es eh, el estudio de los eh, textos y de la literatura. Eh, griega y romana, griega desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo XV más o menos, y en el caso del latín desde el siglo, para ser muy estrictos, desde el siglo I antes de Cristo hasta el XVIII más o menos, que son textos que se pueden leer de toda de toda naturaleza, se puede leer eh, ciencia, religión, eh, filosofía, eh, poesía, todo. ¿Y qué te llamó de la atención de esto? ¿Dónde nació tu interés por estudiar? Este, este... Bien, eh, terminada la secundaria yo busqué entrar al, eh, al CCH y allí en el último año tuve que disponer mis materias para la especialización hacia el campo de la medicina. Era lo que yo quería en ese momento. Pero al eh, tomar clases de griego... Eh, y leer un poco sobre mitología, que era lo que me llevaba, llamaba muchísimo la atención en esa época, pero sobre todo en las clases de filosofía, a leer eh, las máximas de Epicuro, el filósofo, sobre el verdadero placer de la vida, que sean las cosas más sencillas y no en la búsqueda de, de situaciones eh, demasiado elaboradas y peligrosas. Y de la misma manera, eh, la idea de Pico de la Mirándola, que dice que el ser humano puede convertirse en aquello que desee por una... Uh, concesión de, de Dios en la que el ser humano podía ascender al grado de las inteligencias divinas o convertirse en una piedra por su propia decisión, eh, me di cuenta de que mm, mi campo no era precisamente el de la medicina y me interesé muchísimo por, eh, por eh, leer, quería leer, o sea, sentí un hambre de, de leer y esto fue lo que me llevó a, a buscar, uh, digamos, mm, disciplinas de todo tipo. Y me di cuenta de que en realidad eso lo podía encontrar en las lenguas que dieron origen a, a todo lo que conocemos hoy las ciencias, la política, la, la filosofía, la, la pues todo, todo está allí. Perfecto. Después <coughs> ingresas a, a la Universidad Nacional Autónoma. Sí. Y de ahí eh, eh, se ha en... Sí. Eh, en realidad, <coughs> el tercer año de la universidad eh, estaba yo en la Facultad de Filosofía y Letras. Uh -huh. Hubo un concurso ya yo estaba preparándome para, para mi último año, para mi tesis. Hubo un concurso por parte de una, de una academia en Italia a la que fui invitado después de haber superado un, un examen. Y uh, el último año lo pude terminar en aquella, en aquella academia que es la Academia Vivarium Novum de, de Roma. Eh, y bueno, digamos, ya llevaba una formación, pero en realidad... Eh, diría yo que, que los progresos más grandes, sin demeritar en forma alguna a mi universidad, que realmente tiene todo para competir con la que sea en prácticamente todos los terrenos, eh, sin embargo se fortaleció allá mi, mi conocimiento sobre la materia. Ahora, ¿encontraste alguna limitante al llegar allá? Platícanos a todos los que ven este programa, eh, ¿qué es lo primero que pasa por la mente cuando llegas a un país que, que no es el tuyo, cuando tiene otra cultura distinta a la tuya y todo, todo el contexto en el que te encuentras? ¿qué, ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? Claro, de hecho, es curioso porque en el caso de Italia y México tenemos la ventaja de que somos pueblos bastante, bastante cercanos todavía y digamos que es algo que generalmente nosotros no tomamos muy en cuenta o no siempre nos damos eh, no, no siempre eh, logramos eh, reconocerlo en el extranjero hay una idea muy clara de nosotros personas que trabajan mucho personas que se dedican con gran fuerza a lo que hacen dado que los profesionistas que llegan allá realmente generan esta demuestran esto demuestran esto y además de, de una riqueza cultural enorme eh, digamos una riqueza cultural que va desde la gastronomía, que bien, todos nos damos cuenta de ello, uh -huh. pero la cuestión de, de las tradiciones, las cuestiones eh, de habi eh, habitudes, vamos, eh, hay una idea muy clara de nosotros y somos bastante bien queridos al extranjero y yo creo que es una cosa que debería enor enorgullecernos porque... Mmm, no es intentar ser lo que no eres, okay. sino reconocer lo que eres y desarrollarte aún. Eh, entonces, quizá uno de los problemas que uno puede encontrar siempre, desde luego es la lengua, eh, un poco quizá cuestiones administrativas, pero generalmente yo por lo menos he tenido la fortuna de encontrarme con personas que reconocen el trabajo más allá de la nación y que sin embargo se... Se al encontrarse frente a, la, a las tradiciones y la cuestión cultural, se fascinan con todo lo que, lo que nosotros somos. Bueno, pero también es importante mencionar, eh, no lo ha dicho, pero no es fácil tener reconocimiento de, de ser eh, privilegiado, de ser de las pocas personas, hasta donde, hasta donde yo entiendo, de las pocas personas en el mundo que tienen una certificación, ¿es correcto? Sí. Platícanos cómo es esto. Eh, bien, bueno. Eh, la academia en la que yo trabajo, la Academia Bayern Novum, es eh, reconocida ya de algunos años eh, por el estudio de las disciplinas humanísticas, la filosofía, la, la, las literaturas griega, eh, latina, renacimental y un movimiento que va encaminado más allá de la cuestión académica, de la cuestión uh, formativa, uh, pasa al desarrollo moral y al desarrollo por decirlo de una manera sí más humana claro. no solamente la formación profesional eh, y bueno eh, está en este instituto el desarrollo que tenemos es eh, privilegiado dado que podemos dedicarnos no solamente a aquello que nos gusta sino dedicarnos con un rigor bastante alto con unos estándares muy elevados y bien eh, yo creo que es una, un verdadero honor para mí representar a, a nuestro país eh, estando dentro de las personas que hablan eh, y enseñan griego antiguo en la lengua misma. Sí. Y es que fuera del aire, eh, déjenme de platicar, les platicamos, eh, Gerardo y yo, ha impartido ponencias, ha, ha dado este una gran cantidad de seminarios, talleres y por supuesto por ahí también hace tamales los fines de semana, sí. ¿no? nos comentaba. <laughs> bueno ha hecho puestas en escena, ha trabajado en relación de n tipo de artículos, es una persona muy versátil, ¿no? ¿Qué edad tienes? Uh, 27 años. Fíjense, por eso les decía, hace algunos años estaba en, en, en una de, la, de las santas escuelas que tenemos en el sistema de educación secundaria técnica, ahí compartiendo con ustedes y hoy tenemos la oportunidad de, de, de tenerlo aquí con nosotros y platicar sobre esto, ¿no? Bueno, eh, también me enteré que había por ahí una solicitud para que se, se hiciera una, se considerara tanto a latín, como agrego, como un patrimonio intangible ¿no? de la humanidad. Sí. Platícanos acerca de esto, ¿cómo es? Bien, la cuestión es que en eh, los patrimonios reconocidos por la UNESCO, eh, culturalmente, hay un buen número de tradiciones orales, hay un buen número de, de danzas, de gastronomías, eh, alrededor de todo el mundo. Pero es un poco extraño que aquello que es el fundamento de la civilización occidental, porque no es la, la cultura de Europa, no es la cultura de América, es la cultura occidental, uh -huh. a la que incluso en este momento Asia está empezando a volver la mirada, eh, con mucho, mucho interés. Curiosamente estas dos lenguas no están tuteladas por la UNESCO. Es curioso, nuestras bases más importantes, que son la literatura de Homero, de Platón, de Genofonte... Eh, la literatura de Cicerón, de César, de San Agustín, y en todo el percurso de la Edad Media, no están contempladas como patrimonio intangible de la humanidad, a pesar de ser para nosotros el punto más importante de comunión con los demás pueblos. Claro. Este proceso, eh, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, en realidad la propuesta ya tiene algunos años, ya serán quizás dos o tres. Eh, porque hay que, hay que buscar un cierto número de, de firmas para, eh, para promover, este, esta, promover esta idea uh -huh. en, eh, en la UNESCO y en el momento en que se presente, que se delibere de, sobre, sobre esta cuestión que realmente creemos es importante. Claro. Bueno, pues nosotros queremos este, no poner a prueba, pero sí que nos eh, diga un poquito el que conoce este tema, y para eso tenemos por ahí una imagen, si ¿sí de esta amable almita. Eh, que nos muestre y nos explique, por favor, Gerardo, pues eh, se, se refiere precisamente al famosísimo o conocido eh, eh, abecedario griego, ¿no? Claro. Por favor. Bien, ese es el, el alfabeto griego que, de hecho yo recuerdo, eh, quizá una de las cosas que más me gustó en la secundaria fue que el, mi maestra de español uh -huh. nos pidió que compráramos cierto libro donde se encontraba el alfabeto griego y lo aprendiéramos de memoria y un poco jugáramos con ello, que escribiéramos pequeñas cuestiones en griego, y yo me aprendí esto antes de entrar al, uh, al bachillerato. Oye, ¿recuerdas el nombre de la profesora? Claro, es la maestra Emilia de Andamijangos. Profesora Emilia, mire lo que provocó, ¿eh? Sí, de hecho. Ok, perfecto. <laughs> además, es mi paisana, porque también es de Oaxaca. Ah, perfecto, perfecto. Ok, perdón. <laughs> sí, sí. Bueno, alfa, beta, gamma, delta, epsilon son este son letras y a la vez son números okay. si se le pone una, una comilla al, arriba uh -huh. se convierten en los números y que van desde el, eh, y se tiene que insertar uno en una letra que no se utiliza generalmente entre, entre la epsilon y la z uh -huh. para que sea el eh, número 6 por ejemplo <coughs> eh, si yo quisiera poner un 5 qué sería eh, sería la epsilon con una el epsilon minúscula con una pequeña comilla okay o con un apóstrofo más bien. Exactamente. Sí. Con un apóstrofo, sí. Eh, y después bien, eh, que de hecho todos los conocemos sí por las cuestiones matemáticas, uh -huh. eh, también incluso por el signo de la psicología, ¿no? Que es la Psi. Pero también es importante la Y Pitagórica, que es la, la idea de la verdad okay. de la realidad. Eh, los pitagóricos tienen la idea de que hay un solo camino, que ustedes pueden ver el inicio de la Y que asciende. Uh -huh. Es un solo camino de ascenso y después se divide en dos partes uno refiere al mundo de la uh, refiere a la cuestión de las uh, opiniones y el uh -huh. otro a la realidad y el ser humano debe buscar aquello que conduce a la realidad para superar su nivel eh, en el mundo es decir que estos símbolos también tienen una connotación eh, eh, filosófica incluso uh -huh. algunos de ellos adquirieron una significación okay. por ejemplo la lambda uh -huh. era el signo de todos los confederados eh, con Esparta Uh -huh. Todos los que luchaban eh, uniéndose a Esparta, que tenían el escudo la sigma, okay. tenían en su escudo la lambda para indicar el lugar de pertenencia. Eh, bueno, la epsilon, que es una de las letras más enigmáticas, porque en el templo de Delfos es conocido que existían tres, eh, tres sentencias, ¿no? que en griego son gnosis autón, conócete a ti mismo, okay. meden hagan es nada en exceso, okay. y después e. Eh", los mismos griegos no sabían qué significaba esa E, okay. era una épsilon, okay. que quizás significaba sé, existe. Mm -hmm. No se sabe, algunos creen que tiene otras significaciones, algunos creen que es un imperativo que significa tú, existe, sé. Claro, claro. Y era esta, era la, la, la que conducía a la entrada del templo de Apolo, que era donde el dios decía el futuro a los seres humanos. Digamos, es muy, muy enigmática claro, como, como claro. letra. Claro. Bueno y tenemos otra otra imagen a ver este ahora sí ya que nos dé eh, todo eh, el, 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 la traducción de este texto por favor sí de hecho este es, el, eh, es un manuscrito eh, muy probablemente es eh, bizantino, de hecho tiene las glosas, uh -huh. de, quizás se dan cuenta de que bajo el texto más grande hay pequeñas anotaciones, okay. son muchas veces las traducciones que hacían los mismos alumnos a la lengua de Homero porque no se, no se podía entender, era un poco para nosotros como leer el mío Cid, okay, okay. y a los lados eran anotaciones que referían a cuestiones mitológicas o culturales, y este es el inicio del primer libro de la Iliada, esta es manuscrita griega, es manuscrita bizantina, es maravillosa. Uh -huh. Y dice: Menin aeidecea, peleadeos agileos, ulomenen gemiria jayois, uh, miria jayois, alge ezequen. Uh, cántame, o musa, cántame, o diosa, la ira perniciosa del pelida Aquiles, que. Impuso, muchos impuso muchísimos dolores a los aqueos, es el inicio de la Iliada que es en realidad para nosotros prácticamente el inicio de la literatura de Occidente, a pesar de que hay pequeñas inscripciones anteriores, este es el poema más importante, refiere por lo que nosotros sabemos al siglo VIII antes de Cristo, si somos digamos eh, poco esperanzados y si realmente tenemos muchas esperanzas al siglo X antes de Cristo, o sea, quien lee latino griego tiene para leer 30 siglos, o sea, <laughs> más o menos 30 siglos para leer. Y digamos, la importancia de este texto es sobre todo el que es eh, la narración de la guerra de Troya. Claro. En realidad no de toda la guerra de Troya, los algunos días del, de, del último año, antes de la muerte de Aquiles. Pero quizá una de las cosas más bellas es esta. Es el primer momento, es el, es el primer gran texto de la literatura occidental. Y muestra una humanidad que aún hoy rara vez es superada. Los mismos griegos decían que Homero no había sido griego, que muy probablemente había sido un esclavo tomado durante la guerra de Troya, que canta la guerra de Troya y que por eso enaltece al vencido. Es curioso porque el gran héroe de la Ilíada no parece ser Aquiles. Lo es solamente al final de la Ilíada, porque sucede algo muy curioso. Eh, contrario a lo que nos proponen en ciertas películas claro. eh, hollywoodenses, Sí, 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 por supuesto. Aquiles eh, se enoja, sí, porque le quitan a una esclava que él considera un premio a su, a su valor, solo eso. Pero después se retira de la guerra para hacer enojar a los reyes que le han quitado su premio. Uh -huh. Cosa que a los mismos griegos les parece vergonzosa. O sea, el hecho de comportarse así a los mismos griegos les parece vergonzosa. Mirar el bien propio en vez del bien común. Ya en esa época, el siglo VIII, si queremos, el siglo X, y refiere a un hecho del siglo XIII Cristo, es una cuestión desagradable y deshonrosa. Y el gran héroe durante todos esos libros es Héctor, uh -huh. el defensor de Troya, que al encontrarse con su esposa, que le dice, es que después de que aquí les mató a mi padre, a mi, a mi madre la vendió como esclava y a mis hermanos los mató, tú, Héctor, para mí eres padre, madre, hermano, marido y consuelo. Es uno de los pasajes más enternecedores y bellos de toda la literatura y es uno de los más antiguos que hay. Y él le responde: es que tú crees que yo no lo sé. Yo sé que el día en que yo muera, alguien te robará y te llevará a una tierra desconocida y quizá mi hijo muera ese mismo día. Uh -huh. Porque todo esto lo dice frente al niño que está en brazos de una esclava y que llora al ver a su padre eh, cubierto con las armas porque no lo reconoce. La madre y el padre lloran un poco y después de esto se retira, porque dice es que yo me avergonzaría de no responder frente a los troyanos y a las troyanas de largos vestidos. El gran héroe va a ser Héctor. Después de la muerte de Héctor, Aquiles se vuelve un héroe solamente porque cuando Príamo, el padre de Aquiles, llega a pedir el cadáver de su hijo, le besa las rodillas, le besa las manos, que es un, eh, es un gesto ritual en los griegos para la la petición de incluso del perdón de la vida uh -huh. y Aquiles en ese momento se acuerda de su de su propio padre y llora llora junto al anciano le dice anciano levántate de hecho el el, Príamo, el, rey, el anciano rey Priamo... le dice recuerda que tienes un padre tan viejo como yo que te está esperando y que quizá quiera ver tu cadáver cuando regreses Aquiles llora y le dice bueno estamos en guerra pero somos humanos y eso es lo único que nos hace hermanos, somos herma eh, seres humanos. Y el mismo Aquiles que había arrastrado el cadáver de Héctor en torno a las murallas de Troya, para que, el, para que Príamo no se desmaye en la impresión de ver a su hijo dilacerado, okay. él mismo con los esclavos lo lava y lo viste y lo envuelve y le da regalos para que los quemen en la pira ritual del funeral. Es uno de los pasajes más conmovedores porque aquí les llega a una, a una conclusión. Somos seres humanos, desconocemos el futuro y por esa misma razón deberíamos estar hermanados. Él no puede evitar la guerra, pero en, le dice, te daré 12 días en los que yo hablaré con los generales griegos para que detengan la guerra y tú puedas decorosamente enterrar a tu hijo. El gran enemigo de Héctor, el gran enemigo de Troya, el guerrero más poderoso, Reconoce que es solamente un ser humano y que incluso la guerra no puede separar esa naturaleza. Es por eso que, quizás, uno es eh, no solamente porque es uno de los textos más antiguos, es porque es uno de los textos más bellos escritos y esa es la idea de clásico. Cuando se habla de, de filología clásica, esa es la idea. El clásico es aquello que jamás deja de ser actual, a pesar de su antigüedad. Y no solo eso, sino <laughs> estarán de acuerdo la pasión, como nos lo, como lo narra Gerardo, ¿no? Eso eso me encanta. Bueno, Gerardo, el tiempo vuela, tú, sí, tú sí. lo sabes. ¿Qué más viene en el futuro? Porque aparte de todo, tengo que presumirlo también, no solamente es, es estudioso de la letra, eh, de, de, de eh, la lengua Tirológico. griega clásico también. Es políglota, nuestro amigo Gerardo, ¿no? Sí. ¿Qué otros idiomas hablas? Bien, eh, eh, italiano, eh, francés, eh, portugués, inglés. Que mm, en eh, esos tiempos es básico. Claro, ¿no? es necesario. Uh -huh. <laughs> y bien, el latín y el griego, porque en nuestra academia se habla. Eh, la idea es recuperar un poco la tradición que duró incluso aquí en México, hasta la guerra de reforma, uh -huh. en la que las personas eh, que querían tratar con cualquier disciplina tenían que saber griego y latín sobre todo latín pero también griego y eh, vamos eh, sin eh, de, decíamos hablando de Europa hasta la Edad sí. Media eh, pero vamos continúa con las ideas eh, del Renacimiento la reforma todo se llevó en latín eh, incluso nuestros eh, grandes eh, autores por ejemplo Sor Juana sabe perfectamente su latín es perfectamente capaz de escribir en la carta tenagórica y en la respuesta sorfilotea una serie de citas en, en, en latín de todo tipo de textos jurídicos, eh, eh, anecdotarios, eh, el Evangelio, obviamente, eh, obras de padres de la iglesia, porque ella, como sea, pertenece al mundo de la religión. Y vamos, buena parte de nuestros eh, grandes personajes en la historia debieron conocer esto como parte de su vida. Claro. Bueno, como bien sabrás, tenemos eh, esta transmisión completamente en vivo y tenemos eh, gente que está conectada a través de nuestro chat. ¿Qué te parece si escuchamos sus comentarios, por favor? Claro. Así es, Memo. Ya tenemos aquí varias escuelas conectadas y por supuesto está eh, por aquí la técnica 75 que nos dice, es un orgullo saber que chicos egresados de la técnica 75 ahora sean ejemplo para las nuevas generaciones. Y también enviamos saludos eh, a las escuelas conectadas. Por aquí está Enrique en la 41, la técnica 53, la técnica donde número 5, la 79, el desde la... La digital está la 41, la 49, la 53, la 65, la 71, la 99 y por aquí dos personas que todavía no nos han dicho de qué escuelas nos ven, que mandan muchos saludos y muchas felicitaciones. Gracias. Bueno, como ya escuchaste tenemos eh, y bueno para ir cerrando este Gerardo dos cosas una. ¿Qué les dirías a los chicos, por ejemplo, que nos acompañan aquí en el sí. estudio, a los chicos que, nos, que ven este programa? Eh, ¿Qué les dirías? Eh, ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Y me gustaría si pudieras cerrar con alguna frase eh, a, a, de, de griego antiguo y que después nos la hice claro, la traducción, ¿no? Claro, por favor. Bien, eh, pues de, en cuanto a algo que quisiera decir a los chicos es estudien y estudien aquello no que crean que les dejará más dinero porque vivimos en una situación que quizá no sea eh, no nos conduzca a ello sino conduz, eh, estudien algo que los llene humanamente porque si realizan esto las demás puertas se abren yo he conocido personas que trabajan en restaurantes y que en su tiempo libre leen se sientan un momento leen y dicen es que esta es mi vida y es este, eh, lo que hago después es un medio para esta vida. Y bien, uh, quizá una... Yo creo que algo que, que puede ayudar mucho al crecimiento de nuestro país es esto último que decía sobre la cuestión de Aquiles. Reconozcan que todos somos seres humanos, que nos hermana una condición en la que no sabemos qué será de nosotros y que por ello uh, algo que llaman el pesimismo griego es no sabemos nada de nosotros, no sabemos cómo podrá irnos, entonces hermanémonos para ayudarnos los unos a los otros. Y bien algo en griego, quizá veamos, uh, quizá algo en latín, una de okay. las frases más bellas que hay en, en latín, uh, es una frase de una comedia, que es, soy un hombre, no considero nada humano ajeno a mí. Es bellísima. Homo sum nihil ame alienum puto. Que significa no creo que sea algo para mí ajeno. Todo lo que atañe al ser humano me atañe. Y en el caso del griego, en ese momento, por desgracia, no me viene nada no a la preocupes. cabeza. pero No, perfecto. Mira, la verdad ha sido un verdadero gusto. Te agradezco, Gerardo, que hayas compartido este espacio con nosotros. Y bueno, pues no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado, eh, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este programa. Y yo, pues, mientras tanto, sí, aquí sigo cavilando. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y nos vemos la próxima.